amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vámonos de Pesca con tu amigo Paco Marroquín. Hoy para mí es un día muy importante porque estoy pescando con un buen amigo que viene de Coahuila, Marco Navarro, que se vino de Ciudad Acuña, ¿verdad, Marco? Así es. Ciudad Acuña, Coahuila. Bienvenido, Marco, a tu programa Vámonos de Pesca. Lo conocí, amigos, en Los Cabos, pescando en Los Cabos, ahora que estuvimos allá con el presidente de la Federación Mexicana de Pesca Deportiva. Ahí lo conocí y me comentó que nunca había pescado sábalos. Vente para acá, Marco, para que platiquemos. Me platicó que nunca había pescado aguas. Bienvenido, Marco. Gracias por Muchas gracias. Paco. No, pues gracias por aceptarme la invitación. Como les comento, amigos, lo conocí un día desayunando, ya nos íbamos a pescar. Tú ya habías hecho la tarea, ¿no? Así es. Ya habían agarrado varios, creo que agarraron un marlin muy grande. En fin, les había ido muy bien en Los Cabos. Y ahí lo conocí y me comentó que nunca había pescado sábalo. Y pues le dije, vente a un lugar que es para mí un paraíso y que seguramente te va a parecer muy bueno. ¿Qué te parece este lugar? Excelente. ¿Te gusta? Excelente pesca. Bastante abundante, ¿verdad? Sí. Lo mejor que hay en Tabasco, en sábalo, ¿verdad? Y sobre todo, ¿nos ha molestado alguien? Nadie. ¿Inseguridad? Nadie. No, amigos, acá no hay problemas de inseguridad. Yo quise invitarlo a Marco precisamente para que viera. Él está relacionado con mucha gente de pesca. De tanto Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas. Y pues allá ha sido La lobina. Entonces es gente que se dedica a pescar desde hace mucho tiempo lobinas. Y bueno, pues pues ahorita por la inseguridad que hay en el norte del país, pues poca gente está saliendo a las presas. Entonces le dije, mira, esta es la opción. Esta es la mejor opción que hay para que vengan ustedes a pescar sin que nadie los moleste y una nueva variedad, que son los sábalos. Así es de que seguramente con lo que pesquemos hoy, amigos, pues ya se va a llevar un criterio más amplio acerca de lo que es la pesca deportiva de sábalo en Tabasco y de lo que se puede hacer con gente que pueda venir de allá a pasarse unos días muy a todo dar, sin problemas y pescando buenos sábalos. Así es que, amigos, vamos a estar pescando en la Laguna del Cometa acompañado de Marco Navarro. Y pues vean cómo están los sábalos brincando. Están brincando mucho, sin embargo, hay poco piquete. Igual y nos lleve un buen rato poder engancharlos. Estamos probando con diferentes señuelos, pero tiene que caer. Así es que, Marco, hacer la tarea. Así Nunca es. Has sacado un sábalo. Así es que hoy te vas a graduar en pesca de sábalo. A echarle ganas, Marco. Dale. Okay. Amigos, no se muevan. Enseguida regresamos. Pescador, ven y conoce la recién remodelada tienda Vámonos de Pesca, ahora con mejor acceso y más estacionamiento, donde encontrarás gran variedad de nuevos artículos y atractivos descuentos, así como 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y débito participantes. Es buen momento para que te inicies en este deporte. Ármate del mejor equipo, donde más, en tu tienda Vámonos de Pesca. ¡Te esperamos! Aquí viene. Después de 2 horas, amigos, 2 horas, logramos enganchar un doblete y se le fue a Marco uno muy bueno. Le reventó la línea. Y otro que traigo yo, ya de mejor tamaño. Estos sí están comiendo. Sí. Está de mejor tamaño.
Resalta. Resaltó por tercera vez y aguantó. Me voy a alejar para volver a entrar otra vez así. No, no, así lo saco. Sí, creo que sí voy a necesitar la red porque lo tiene totalmente dentro de la boca. Ahí está bien, ahí está bien. Adentro. Canasta. Primer enganchado. Primer enganchado. Este ya es legal. Listo, vean amigos. Gomas de la marca Wild Bill. Este es un sábalo, mira Marco. Ahora el clásico besito. Tráeme a papá y a mamá. Al agua. Aquí hay que seguirle tirando. ¿Quieres otro líder? ¿Otro destrozador? Sí, no, ahí lo traigo. Ok. Pues amigos, como comenté al principio del programa, estamos pescando con nuestro buen amigo Marco Navarro, que nos visita de Ciudad Acuña, Coahuila, y quien viene a pescar por primera vez sábalos. Él ha pescado en muchas partes del país, pero nunca se le había dado un sábalo. Hasta ahora no se le ha dado. Van 3 o 4 que se le han ido. Así es que todavía se tiene que estrenar con un buen pez. Bueno, pues vamos a seguir pescando. Por ahí andan otros. Mira, Marco, te voy a esperar. Te voy a esperar para no espantártelos. Voy a ir río arriba. Mira nomás, dije de la apuesta y seguro te lo creíste, ¿eh? Cuidado, cuidado con... ¿Te enganchó? 3 veces lo mordió y 3 veces se me fue. ¡Ay, lo traigo! Ahora sí. Bien trabado. Quedó con la boca abierta este cuate. Lo vi clarito cómo comió. Ponle otro señuelo de esos, Daniel. Otro más de esos. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Chavalito. Tráeme a mamá y a papá. Amigo pescador, ven y conoce la recién remodelada tienda Vámonos de Pesca, ahora con mejor acceso y más estacionamiento, donde encontrarás gran variedad de nuevos artículos y atractivos descuentos, así como 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y débito participantes. Es buen momento para que te inicies en este deporte. Ármate del mejor equipo, donde más, en tu tienda Vámonos de Pesca. ¡Te esperamos! Naranja quiso. Aquí viene todavía. Ahí se ve platear. Ahí se ve platear, amigo. Bien. Ah, bien, bien.
ojal. Ven para arriba. Similar al anterior que agarré. Sábalos de regular tamaño. Hoy ha sido un día atípico. Los hemos visto, les hemos mostrado de todos los señuelos y de cada 100 lances, uno agarra. Uno decide comer. Así es que están bastante melindrosos hoy. Y este se está defendiendo bien. Ya se me enredó en el palo. Ya se enredó en el palo. Qué buena pelea me está dando este cuate, ¿eh? A lo mejor lo saqué. A ver si puede. Lo voy a sacar de una vez aquí. Sin sacarlo del agua. Listo. Hasta ahorita vimos que con el señuelo naranja es con el que está comiendo. Después de estarle probando con gomas, señuelos de todas las marcas y de todos los colores, con naranja fue que comió ese. Vamos a poner ese patrón de pesca. A ver si decide comer otro más. Está bueno ese. Está mejor. ¿Qué tal jalan, Marco? Muy bien. ¿Sí, verdad? Muy bien. Qué bárbaro. Pero ¿sabes qué? Están más activos. Cuidado ahí, cuidado. Todo el día, amigos, ha estado... ha habido mucha actividad dentro de la laguna. Vean cómo está comiendo mojarras, sardinas. No sé si todavía hay atopén, pero algo está comiendo el sábalo. Y en una forma, un frenesí alimenticio que han tenido todo el día. Pero como tienen tanto alimento, los peces no han querido agarrar los señuelos. Hace un momento estaba platicando con Marco Navarro. Y le preguntaba qué le parecía el lugar. Pero me decía de lo extraordinario que se le hace a él este lugar. Que nosotros, como tabasqueños, ya lo estamos viendo como algo cotidiano. Dime lo que me decías hace rato, ¿qué te pareció el comité de recepción y luego los cotorros? Dime, cuéntame, ¿qué viste? ¿Qué? No, los monos, ¿verdad? Extraordinarios, los aulladores, ¿verdad? Los aulladores. Paraguay. Saraguato. Los cotorros, ¿verdad? Lo que es el manglar, este es hermosísimo. Como te decía, que en otras partes se gasta pues mucho dinero, millones de dólares, y aquí pues que viniera la gente aquí a Tabasco, ¿verdad? Sí. A que te conocieran y que los trajeras a pescar, porque excelente pesca de sábalo. ¿Tú nunca habías pescado sábalo? No, nunca. Nunca he pescado sábalo, ¿verdad? Pero tú vas a la presa, por ejemplo, al Azúcar, a la Vicente Guerrero, a la... El Cuchillo, todas esas presas tienen muy buena pesca de lobina, pero esas presas originalmente fueron embalsadas para abasto de agua. Así ¿sí? es. ¿Tú te encuentras este panorama alrededor de las presas? ¿Lo encuentras tal cual? No, para no, nada. Todo no, está bien seco, ¿verdad? Es otro, yo creo que le podemos poner otra maravilla del mundo, ¿no? Sí, a así la es. Mejor. Al rato la pueden catalogar. No, fíjate, te presumo y te comento que hace 2 o 3 años, Pantanos de Centla, que déjame decirte que son 302 mil hectáreas, 302 mil, estamos apenas en un radio de, ¿qué te gusta? 40 hectáreas, es lo que hemos visto. Y y fue catalogada como una de las 13 maravillas de México, por algo será. Entonces, se refería a los cotorros, amigos, porque estando en este mismo lugar, de repente llegan 2 cotorros, llegan otros 4, llegan otros
eran cerca de 10 cotorros, cotorros loro cabeza amarilla, amigos, y que tenían un escándalo viéndonos pescar. Y aparte los monos araguatos que nos recibieron. Me decía, haz de cuenta que estamos en Brasil, en el Amazonas. Esto es algo que debemos cuidar los tabasqueños y debemos de veras valorar, amigos, valorar con mucho orgullo, tanto presumir el tamalito de masa colada como las bellezas que Tabasco tiene y pregonarlas y cacaraquearlas y cuanto podamos ahí en el Facebook y en el Twitter y en el Messenger y en todos esos decir, ven a Tabasco, ven a conocer lo que tenemos y que para nosotros es muy valioso, que se llama Pantanos de Centla. Decía ahorita Marco, que te conocieran y que los trajeras a pescar. Pues yo no tengo tantas manos, tantas piernas, sino más tengo una sola embarcación. Esto que Marco acaba de decir es muy cierto. Que conozcan a los tabasqueños, que les pueden ofrecer un excelente tour de pesca. Pero no solo Paco Marroquín, amigos, sino con esto invito, por ejemplo, a las sociedades cooperativas de alrededor de Pantanos de Centla, lo que es propiamente la Laguna del Cometa, lo que es también la zona de Tres Brazos en el Usumacinta, la zona de la Laguna del Viento. Estoy señalando apenas algunos de los lugares que conozco. La Laguna del Viento, que también es de Pantanos de Centla. La Laguna del Rosario en Huimanguillo. En fin, te puedo decir 10 lugares similares a esto, donde se puede hacer un estupendo negocio de pesca deportiva. Pueden involucrarse todos los actores de la localidad y hacer de esto un negocio rentable, sustentable. Es la manera, señor gobernador, a los tres órganos de gobierno, municipal, estatal y federal. Esto es la forma como podemos llevar un desarrollo sustentable local a través, imagínate el caserío que encontramos ahí en la entrada, que dos, tres casas de esas personas que viven ahí las habilitaran para que fueran hoteles rurales, ¿sí? En lugar de viajar desde Villahermosa hasta Centla y de Centla para acá, llegar directamente del aeropuerto y alojarnos ahí. Que ahí nos den de comer, que si agarramos un robalo, ahí nos los preparen. O sea, amigos, esto es un desarrollo sustentable local. Las localidades van a ser fuertes y van a ser fuertes a los municipios y los municipios van a ser fuertes al Estado. El turismo deportivo, que genera 2,000 millones de dólares americanos al año en México, puede de alguna forma dejar mucho dinero a Tabasco, no a Paco Marroquín, ¿sí? Yo lo único que estoy haciendo es apuntando hacia donde se puede hacer un buen negocio. No quiere decir que yo lo voy a hacer. Los invito a los clubes de pesca, que en lugar de estar recibiendo puntapiés y cosas por el estilo, háganme caso, entiendan el potencial que tenemos. A los prestadores de servicio, turoperadores, ¿cuánta gente se puede hacer turoperador en pesca deportiva? Creo que aparte de mí, que era yo el único turoperador en pesca deportiva, también está mi amigo Leonardo Camal, que ya es turoperador en pesca deportiva y buceo en Paraíso. Somos los dos únicos prestadores de servicio turístico en Tabasco para llevarte a pescar. ¿Sí? Imagínate, y no porque seamos un monopolio, sino porque son a los que nos hemos interesado en apuntarle a esto, en apostarle a esto. Hoy me traje a Marco Navarro sin cobrarle un centavo porque quiero que él conozca y vaya con sus cuates y les diga, oye, ¿sabes qué? Allá está la pesca, allá no hay agrupaciones de ninguna letra. Amigos, acá estamos en paz, trabajando y con ganas de chambear. Así es que amigos, este es el negocio que ustedes pueden emprender. A las sociedades cooperativas hay que agruparse. Si ya son sociedades cooperativas de producción, de explotación pesquera, nada más modificarlo para que también tengan el sesgo de la cuestión turística, ¿sí? Nosotros les decimos cómo. Estamos abiertos a que ustedes hagan este mismo trabajo que estamos haciendo nosotros. Lo que es la tour operación, traer gente a pescar, venderles un tour de pesca, ustedes lo pueden hacer. Así es de que esa es la opción y pues sigan el consejo porque
Marco está fascinado con este lugar, él ha pescado fuera del país y me dice que no ha visto un lugar así de maravilloso como este. Y apenas son 20 hectáreas. Imagínense si Tabasco tiene 302 mil hectáreas de pantanos, sin contar los casi 300 kilómetros que tenemos del río Grijalva, desde lo que es Boca del Cerro hasta frontera, ¿sí? Y todo lo que es el río Grijalva y el río Puscatán y el río Tulijá. No, hombre, tenemos agua. Dejemos de verla como un problema y veámosla como una gran solución a los problemas y pues como un gran desarrollo sustentable local, municipal y estatal. Marco, qué bueno que te la estás pasando bien. Demasiado. Me vas ganando, pero porque me estoy dejando, para que te lleves una buena impresión. Amigos, vamos a seguir pescando, no se muevan. Tenía que comentar esto porque Marco está de veras impresionado de el lugar donde estamos pescando. Esto es nuestro estado, es nuestro Tabasco, nuestro querido y amado Tabasco. Así es que vamos a seguirle presumiendo las bellezas que Tabasco tiene. Enseguida regresamos, amigos. Amigo pescador, ven y conoce la recién remodelada tienda Vámonos de Pesca, ahora con mejor acceso y más estacionamiento, donde encontrarás gran variedad de nuevos artículos y atractivos descuentos, así como 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y débito participantes. Es buen momento para que te inicies en este deporte. Ármate del mejor equipo, donde más, en tu tienda Vámonos de Pesca. ¡Te esperamos! Aquí viene. Está más activa la pesca en los arroyos, amigos. Y con todo, con gomas, con señuelos, con todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Espera, 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 espera. Ya, listo, bien. Vámonos. Listo. Vamos a volver a lanzar. Y seguro lo vamos a volver. Acuérdense, amigos, que después de cada lance, de cada pesca, de haber trabajado un pez, les recomiendo revisar su líder. Porque cuando el pez traga completamente el líder, el señuelo, normalmente él huye. Esta parte, el bajo del líder. Entonces es preferible, si está aluido, cortar el tramo y volver a amarrar. Esto aguanta mucho la abrasión, es fluorocarbono de 60 libras. Pero no está de más, cada que podamos, que logremos prender un pez, si vemos que se luye, hay que cortarlo y volver a hacer el nudo, para no perder nuestro señuelo. Ahí está otro. Mira, ya se puso a chambear, ¿eh? Me lo hubieras dicho desde el principio. Ay, ahí lo agarró. Ahí lo agarró el mío. Ahí lo agarró el tuyo también. Traemos un doblete. Traemos un doblete enredados. Ve qué loco. Ay, se soltó el tuyo. Se soltó el tuyo. Aguanta, aguanta, aguanta. Mira cómo el que se va a ir, se va a ir. Ve cuánto nos aguantó este. Ahí traigo otro. ¿Ya viste, Marco, que estos ábalos, a diferencia de los que están allá afuera, el lomo está más negro? Es por el árbol este, hay mangle rojo. Entonces, esa tinción que tira el mangle lo absorbe el pez y lo hace que se mimetice. ¿Sí? Por eso tiene más negro el lomo. Pescador,
Ven y conoce la recién remodelada tienda Vámonos de Pesca, ahora con mejor acceso y más estacionamiento, donde encontrarás gran variedad de nuevos artículos y atractivos descuentos, así como 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y débito participantes. Es buen momento para que te inicies en este deporte. Ármate del mejor equipo. ¿Dónde más? En tu tienda Vámonos de Pesca. ¡Te esperamos! Pues amigos, ya estamos en el área del arroyo. Marca muchos, brinca muchos peces, poca actividad. Yo quiero probar, estoy probando este señuelo, que es, ¿se acuerdan aquellos sevil, amigos? Aquellos señuelos sevil que estuvimos utilizando mucho tiempo. Desgraciadamente, pues el euro está cada vez más caro, el peso mexicano cada vez está más en desventaja con el euro y con el dólar, que se volvió incosteable poder traer esos señuelos para tenerlos al público. Pero me quedaron cerca de 400 señuelos de estos que nos mandó la fábrica de Seville, Patrick Seville, sin lugar a dudas, una gran marca de señuelos, señuelos muy buenos. Pues con estos señuelos es que estamos probando pescar aquí. No estamos ocupando los que normalmente siempre nos han dado peces, sino que estamos probando estos señuelos para seguir viendo que sean eficientes. Y pues ya estamos llegando a lo último, amigos, del programa. Bueno, Marco, el que saque el último gana, ¿qué te parece? Olvidémonos de todo lo que ha pasado. Ok, no, vamos acá, a esta vuelta tiene muy buenos sábalos. Vamos a ver si logramos enganchar uno de los que te he presumido tanto, que aquí caen unos grandotes. Ya viste que sí hay, ya viste que la pesca está loca aquí, pero no se han dado los peces grandes. Sin embargo, quiero que te tomes la foto con un pez grande, ojalá se pueda dar. Ay, ay, ahí está. ¿Se quedó el señuelo ahí? Voy. Vamos a liberarlo, eso, listo. Ahora vamos por el señuelo que se quedó ahí. Esto estaba premeditado, liberar el señuelo, el sábalo así. No crean que se me fue. Algunos sí se me van, otros los liberamos de esa forma, para no manipularlos dentro de la embarcación. Otro más, ¿eh? Y así presionamos el brinco ahí, ahí se sueltan solos. Siempre ya sobre la tarde, amigos, o muy de mañana, es que los sábalos están más activos. Ya son casi las 5 de la tarde. Bien, bien. ¿Quieres la red? Te lo avientas tú solo, ¿verdad? A ver, igual es para tu foto. Es para que te tomes la foto. Mejor este lo metemos a la red. A ver, échamelo por acá. Aguas, Dani. Muy bien. Ya nos salpicó la... Es que está bien entero. Está agarrado por la frente. Vas a tardar mucho, ¿eh? Como se ha agarrado por la frente. Justo. Ahí te va. Muy bien, Marco. Buena pesca. Cuidado con la cámara. Bueno, pues mientras estás distraído, a ver si me emparejo, porque me llevas adelante ahora sí. Bueno, te he dado chance. Te he puesto los mejores señuelos, te he puesto en los mejores lugares. Así atendemos aquí en Tabasco a los de Coahuila.
Muy bien. Sabes que aquí la tradición es darles un beso en la frente y decirle, tráeme a tu mamá y a tu papá. Que son los más grandes. Amigo pescador, ven y conoce la recién remodelada tienda Vámonos de Pesca, ahora con mejor acceso y más estacionamiento, donde encontrarás gran variedad de nuevos artículos y atractivos descuentos, así como 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y débito participantes. Es buen momento para que te inicies en este deporte. Ármate del mejor equipo, donde más, en tu tienda Vámonos de Pesca. ¡Te esperamos! Pues amigos, el tiempo del programa está llegando a su fin. Nos tenemos que ir porque nos queda muy poca luz. Tenemos muy poca luz. Ya el sol está a 20 minutos de que se oculte. Y bueno, pues estoy terminando con este sabalito. Tira, tira Marco, tírale ahí. A ver si hacemos un doblete. Yo lo entretengo acá. Y pues qué más, me gustaría quedarme con Marco más tiempo aquí y que se nos puedan dar los sábalos grandes. Que hoy de noche, amigos, vean la luna, a ver si se alcanza a ver. Vamos para luna llena. Es por eso que la actividad de los peces hubo muy poca actividad relativamente para todo lo que vimos de peces. Porque como dice el refrán, luna llena, panza llena. El pez se está alimentando de noche. Con la luna llena pues es más fácil para él pescar. Recuerden que a los peces, a los sábalos sobre todo, son animales depredadores que antes que comerse un pez, les gusta más los insectos. Y de noche con luna, pues obviamente muchos insectos se encontrarán sobre la laguna. Y es por eso que están bien chonchotes, amigos, bien gordos, que durante el día no quieren comer. Pero bueno, Marco no se dio el animalón que... El mamalón, como dicen, ¿no? El grandote. Pero sin embargo, pues creo que la pasamos muy bien. El día estuvo excelente. Marco viene de pescar en el Nacional de Picudos, ¿verdad? En Huatulco. Participó con 3 amigos y quedaste en qué lugar. Creo que quedamos en sexto, más bien quedamos en sexto lugar. Sexto lugar, ok, bueno, pues qué bueno. De 17 embarcaciones. Algo ¿dónde así va a ser el mundial este año? Sudáfrica. Sudáfrica, en okay. Sudáfrica. Va un equipo de Huatulco, Tamaulipas y Colima. Colima, el primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Ok, bueno, pues amigos, Marco es una persona que se la vive pescando en muchas partes, como lo comenté. Pero nunca había estado en un lugar así de bonito como este. De veras, te agradezco pues, la invitación. No. Y no esperemos que sea la última. No va a ser, es la primera. Pero no va a ser la última. Estoy seguro que vendrán. Voy a arreglar unos asuntos y vuelvo otra vez. Okay, pues esta es tu casa, esta es la casa de los tabasqueños. Tabasco se caracteriza por tener gente muy amable, por tener gente muy cálida para recibir a los invitados. Y pues amigos, este es un turista que va a traer más. Les aseguro que va a traer mucho turismo y va a dejar muy buena derrama económica. Está hospedado en un hotel 5 estrellas. Él tiene que viajar mañana. Lástima que no se queda a pescar otro día porque seguramente habrían mejores peces. Marco, es un placer haberte conocido. Nos vimos, igual. Nos conocimos en Los Cabos, amigos, pescando. Y como lo digo en los programas, la pesca me ha dado muchas capturas, pero lo que más me ha dado la satisfacción de hacer grandes amigos. Amigos fregones, como les comenté en el programa la semana pasada. Para ser un fregón, amigos, tienen que juntarse con gente fregona, ¿sí? Porque solamente así, por osmosis o no sé, por escuchar los consejos de gente que son empresarios triunfadores, exitosos, es que puedes relacionarte y hacerte un empresario exitoso como el que quieres ser. Así es de que muchas gracias por el gran valor de tu amistad. Marco, algún día estaremos pescando y cazando en el norte, donde ellos practican la cacería y la pesca. Esperamos. Y pues allá estaremos grabando programas para que el público tabasqueño vea
lo que está haciendo el norte con la pesca deportiva y también con los ranchos cinegéticos, como lo que grabamos aquella ocasión hace 2 años con Héctor Morales, mi buen amigo Héctor Morales, que nos invitó a cazar. Bueno, pues no se diga más. Amigos, muchas gracias por haberte tenido en una aventura más de Vámonos de Pesca. Amigos, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Un saludo para toda la gente de Coahuila y gente del norte que ya nos ven por allá. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Estuvo atrás de la cámara Daniel Asensio tratando de hacer la mejor toma. No es cierto, hace las mejores tomas. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.